Gracias, Luis. O empresario galego argentino, Florencio Aldrey Iglesias acaba de inaugurar en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un centro cultural y comercial de vanguarda co que cativar turistas argentinos e extranjeros. As súas salas de cine de última xeración terán un papel protagonista no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Florencio Aldrey é un dos empresarios máis influentes da Argentina. Oriundo da Coruña, Aldrey dirixe varios medios de comunicación argentinos, como o Diario La Prensa ou o Grupo La Capital, ademais de ter en propiedade diversos hotéis e inmobiliarias. Agora, o Imperio Aldrey conta cun novo referente en Mar de Plata, cidade ao suroeste de Buenos Aires, ca inauguración do Paseo Aldrey. Un centro comercial e cultural de 46.000 metros ubicado nunha bella terminal de autobuses e cuxas salas de cine de última xeración serán protagonistas na vindeira edición do Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sigo apostando al país, creando fuentes de trabajo y favoreciendo a las familias que dependen de ese esfuerzo. O gobernador da provincia de Buenos Aires e candidato presidencial, Daniel Scioli, acompañou o que considera un gran amigo na apertura desta obra de enxeñería de vanguarda. Gracias al espíritu emprendedor, a un hombre de fe como Florencio Aldrey Iglesias, que se la juega por Argentina. O centro comercial abrirá ao público vindeiro 14 de novembro. A fama de Aldrey é ben coñecida polas entidades sociais e culturais galegas na Argentina, coas que colabora asiduamente e que xa lle valeu a medalla de ouro da emigración.